Doctores, aquí os hago una grabación de cómo podéis decorar la casa. Ponéis vela, antorcha, calabaza, las lápidas de ataúd que la hago yo con polipán, que voy a un sitio que me las dan todos los años y hago las lápidas. Y ahora vamos a entrar a ver la exorcista. Es una idea que os doy. Aquí. Dan la vuelta y cataplum. La exorcista. Como veis, es súper. Es muy fácil. Es una cabeza de maniquí. Maquillada bien. Un camisón. Relleno con almohada. Un pantalón vaquero relleno de toalla para que parezca que tiene piernas. Unas piernas de esas que se compran. Los brazos los pillé para que no se cayeran. Los pillé con una goma de pelo. ¿Veis? Está impresionante. Y eso, con las luces, linternas, velas. Y las paredes, pues procurar, por ejemplo, aquí yo tenía lleno de herramientas. Pues yo puse este plástico negro y así los niños no pueden acceder a las herramientas que tengo aquí en la cochera. Y a la vez, pues, le da el toque ese negro para poner la calabaza y todo, que da idea. Luego aquí este es para tapar el trastero con el aire o cualquier golpe, siempre está... Aquí está un palé normal y corriente que yo le he puesto pintura roja, un esqueleto, no veas un esqueleto por aquí que está saliendo por aquí por las piernas, le ponéis telarañas, manos que parece que quiere salirse de su sitio, de ahí de dentro, monstruitos pequeños, ¿veis? Tan sencillo como ese. Aquí no se aprecia que tiene, porque estoy con flash, pero tiene una luz. Por detrás, ¿veis la luz que se ve por ahí? No sé si habéis grabado, a lo mejor ha salido mi dedo. Yo le pongo una linterna con celofán amarillo, entonces le da un toque, un color que parece más misterioso, más tenebre. Luego está mi maniquí, que es donde yo cuelgo mis cosas de ganchillo, que esta vez no estamos allá, ¿no? Este es el señor para que te deje entrar a la sala del miedo. Ve, he jugado con esa linterna también para que enfoque a la exorcista. Más la linternita que he puesto ahí. Esta es una cabeza, es una máscara que la rellené de poliuretano, un balón de fútbol. Salió el puretano por aquí y hice estos iris y los ojos como si tuvieran sartones, sangre. Y aquí está, es que la linterna se me ha apagado. Se ha apagado las pilas. Entonces le pongo aquí una linterna dentro y se refleja todo esto. Y se ve bastante. Da. Es repelente. Ahí subida la escalera, intento poner también muchas linternas. Y ahí está ese que también hace el sonido. Espera, vamos a tirarle esto. ¿Ves? Cada vez que suben al baño o lo que sea, eso salta. Bueno, esta es mi última creación. Que aquí está la sombra. Y yo lo que os digo, la cortina la hice con bolsa de basura. ¿Vale? Y enfoco con este foco a mi última creación. Que ya ahora el tutorial de cómo se hace... Este monstruo que se llama la sombra. ¿Ves que enorme? Eso lo hice en 2 tardes. Es fácil de realizar. Ya os enseñaré un tutorial de cómo se hace. Es muy... A mí me encanta. Me encanta mi criatura. Aquí son los fantasmas que se hacen con una botella y otra botella y una grande. Le ponéis cola con agua. Y lo dejáis una noche entera y coge la forma. Y luego le metéis una linterna dentro y mira. Esa sí la he comprado. Porque yo casi todo lo he hecho, pero anteriormente los compraba, ¿no? Pues también compro algunos, ¿por qué no? Aquí el esqueleto es un disfraz.
una cabeza que yo compré hace tiempo, un disfraz, le puse una manopla de otro disfraz y hice un ataúd de caja y le puse poliuretano alrededor. Ahí tenemos a nuestro del miedo. Pues ahí está con su linterna, ¿veis? Yo juego mucho con linterna. ¿Veis la linterna? Entonces, ahora porque tengo flash en esta grabación, pero si no tuviera flash, lo vería y se ve todas las venas, la sangre de esa cabeza. Se ve desagradable. Tela. Pues toda esta pared que era blanca, pues yo compré tela, 7 metros, a 0,50 el que me costó 3, 4 euros, todo este trozo de tela. Entonces, mi sobrino, yo le hice unas plantillas de esqueleto y de calabaza, y ellos con spray de nieve se enredaron a poner las cabezas por todos los lados, como los cristales. Los chiquillos disfrutan mucho haciendo estas cosas. ¿Ves? Ahí en esos cristales también, en esos también. Y luego aquí está mi altar. Este salta con cualquier ruido, cualquier cosa. Este es otro cabeza de maniquí, de esos maniquí, por ejemplo, que tienen las niñas para peinar su cabeza. Pues era de mi sobrina, me lo dio. Yo lo he maquillado, le he puesto gusano. Es un altar de una repisa, digo, siempre hay que hacer como un altar de cosas, ¿no? Pero voy a callar un momento este monstruo porque es que si no, no nos deja grabar. Es que si no, no calla. Porque está escuchándome hablar y no para de saltar. Esta es nuestra mano zombie que hicimos en su momento, en mi tutorial. Y entonces, pues, ¿veis? Todo esto lo he puesto junto, un altar de varias cosas. Y dele, porque aquí, claro, no puedo poner una vela de fuego porque puedo que explote el cristal. Y queda tan. Es un altar de varias cosas, representando varias cosas. Esas cabezas se reflejan por la noche, esas caretas se reflejan por la noche. Aquí hay otro, una caja, pongo telaraña, le pongo su araña. Y esta era una muñeca de porcelana que me encontré en la calle a tirar, que no tenía cabeza, pues yo le coloqué esa cabeza de calavera con luz. Aquí puso esa calavera. Aquí está el muñeco Chucky que os prometí que os iba a grabar el tutorial. Y le he puesto en una secadora y he jugado con la linterna. ¿Veis? Aquí he tapado el televisor con esto. Jugáis mucho con las telarañas, que las telarañas son muy importantes. Y muñecajo en el techo. Y luego, para que se vea más tenebre la habitación, ponéis celofán a los focos. ¿Vale? Bueno, aquí otra telaraña. Esta es una máscara que yo le he puesto luz. ¿Veis? Es que hay que jugar. Esto ya no me quedan velas. Este es un plástico que yo tengo que representa una chimenea. Pues yo le he puesto una lámpara con estos cucurucho que tiene arriba la lámpara en amarillo, pues da sensación de fuego. Que no tenéis, se lo fa amarillo. Aquí más telaraña, una bruja que salta con la sensibilidad. También ahí no me acuerdo de encender esas luces. Ponéis muchas lucecitas, mucho de esto. Esto también funciona. Lo que pasa es que con la aquí la mi frigorífico, los niños me lo hicieron. Lo caracterizaron, disfrutaron mucho mis sobrinos poniendo las manos de sangre y ponerlo así. Y esto tiene gracia porque cada vez que abre el frigorífico, eso salta. Esta araña también la hice con mis sobrinos, esta y aquella. Y jugaba mucho con las telarañas y los monstruitos encima y ponéis celofán en las luces. Y aquí, ¿qué pone? Cementerio, ¿no? Pues a eso vamos a ir, al jardín de atrás con cementerio, ¿veis? Aquí hay más de esto que pusieron mis sobrinos. Y aquí mi sobrino y mi vecinita, estos tarros de conserva, le pusimos luces LED o velas normales, son tarros normales de conserva y ellos disfrutaron haciendo los paisajes de Halloween. Total, que los niños, mira, esto es un tubo de PVC simple y normal. He puesto ahí una vela y parece. Luego, este es mi.
Otro nenuco de mi sobrina roto, les dejé hacer todo esto a los niños, yo hice la silicona caliente y ellos con rotuladores le pusieron las venas. Le ponéis una vela detrás, ¿veis? Y da esa sensación tan desagradable. Ponéis agua y una gotita de sangre. Y los tarritos, ¿ves? Por todos los lados, que son una lámpara perfecta. Aquí estamos en el cementerio y como veis, jugamos. Todas las lápidas que veis aquí están hechas por mí y mi sobrino. Todas las lápidas estas, ¿veis? Jugáis con la antorcha, apagáis las luces del patio. Y tres o cuatro son las que he comprado. Esta la hice yo con purpurina, ¿no ves el reflejo cómo lo hace? Entonces, algunas las he comprado, pero casi todas están hechas por mí con mi sobrino, que ellos disfrutaron un montón, ¿lo veis? Y esa, que ahora mismo no tengo vela para poner, le perforé los ojos, más las calaveras también, pongo una vela ahí atrás y refleja, y queda muy tenebroso. Una rama, voy al campo, cojo una rama, pongo ahí como un árbol seco y la telaraña se engancha mucho mejor. Y aquí hay otra mano de esas podridas que la he puesto alrededor tierra, que parece que está saliendo del suelo. Y aquí otra mano de esas que hicimos en el tutorial. Este también la he hecho yo, esta calavera, con la técnica de papel maché y un globo. Y luego hacerle la forma de los ojos, bueno, ya os enseñaré cómo se hace, es fácil. Y todo el polipán yo no he comprado ni uno. Todo eso, yo voy a un sitio, en una tienda que venden peces y toda la semana tiran polipán. Pues yo cada año que voy les pido, ellos me la guardan y me lo traigo. Porque luego yo no guardo porque si no, ¿dónde meto tantas cosas? Pues se los regalo a mi familia, amigos, vecinos, y vuelvo a hacerlo al siguiente año. Este es un quinqué que da mucha la lata, tiene 8 años, pero es el mejor porque da un ambiente ideal, agradable. Tengo uno en la entrada y otro aquí, ¿no? Ahora lo voy a apagar porque es de noche, no quiero dar la lata a la gente. Aquí esto es un caballete de obra que yo tenía y que yo tengo. Y esto es un de estos para poner cemento, escayola. Pongo telaraña alrededor, parece que es la porquería que echan las brujas. Una pierna de estas con su araña, un esqueleto, unos huesos. Pongo leña, unos troncos de una rama. Y pongo celofán amarillo y rojo y parece que es fuego. Con el flash no se distingue tanto. Y arriba pongo mi bruja, que la bruja hoy ya se le ha ido la pila también. No, no quiere funcionar. A ver que veáis la bruja. La brujita. Y la pongo debajo de esto. Mi niebla, que no sé si funciona ya. También tengo el cacharro de niebla, que hace niebla. No creo que le quede ya. La enciendo por si acaso. Aquí la antorcha, que también se me han apagado ya. ¿Ves? Antorcha, mucha. Este es un mono de esos de pintor que se compran, que valen a 1 euro, son muy baratos. Entonces lo rellené de papel, de plástico, no de plástico, porque está en la piscina. Y tiene una capucha ese mono. Entonces yo cogí, puse una máscara y lo rellené de poliuretano. A ver si funcionara la niebla. Le rellené de poliuretano y entonces cogió la forma de la cara, de los ojos con la máscara y luego lo maquilla y ya está. Y le puse un cuchillo hincado y un ojo caído. Esto es hecho con bidones de plástico. Esta es una de botella de lejía de 2 litros, 2 de 5 litros de agua en forma de V. Intento ponerlo, entonces la botella de lo fino de la lejía lo pongo aquí para que se pare y parezca hombro. Luego se estrecha aquí. Desde aquí otro bidón, un solo bidón. En vez de parar así, lo pongo así. Luego dos o tres botellas de litro y dos pequeñas, para que parezcan los pies que van para arriba, dos de esas pequeñas de agua o de Coca-Cola o de Fanta o de lo que sea. Esta es otra cosa que hemos hecho este año, mi sobrino y yo, un árbol.
Y pues le puse tul dentro, una linterna, ves que juego mucho con las luces, con velas, con linternas, y está hecho de cartón. Ya ahora el tutorial y mira, la rama, fui a al campo, me traje dos ramas y la fantamita lo hicieron mis sobrinos con tela reciclaje de camiseta. Y ellos disfrutaron. De cerca el árbol para que veáis que tiene relieve, con silicona caliente le hice el relieve y ellos luego lo pintaron. ¿Ves? Lo pintaron. Mi sobrino lo pintaron. ¿Lo veis? Entonces, más bonito. Y Colleja ha salido terrorífico. ¿No ves? Estoy moviendo con el flash. Mira, mira cómo se. A ver si se ve. Con el flash. Allí yo lo estoy viendo. El fantasma se ve muy grande. Allí y la rama. Usted no sé si en la grabación se aprecia. Y la piscina, que tiene varios colores, pues yo la paré en la roja. Y así parece que es sangre y queda más tenebroso y más misterioso y más terrorífico la graba. La ambiente de. Y mi niebla ahora mismo no funciona. Pero si yo tengo alguna grabación de alguna niebla, lo voy a añadir aquí para que veáis la sensación que tiene con niebla. ¿Vale? ¿Vale? Y ya está. Y los polipas, ninguno lo compré. Yo voy a ese sitio. Vamos a cruzar por aquí. Yo voy a un sitio que venden peces y todas las semanas tiran polipas. Pues yo voy a por ellos y me hago yo mis lápidas. ¿Vale? Las lápidas están hechas por mí. Imprimo demasiadas cosas lo que había que hacer. Bueno, espero que os guste la idea y que lo compartáis, que os suscribáis a mi canal, que es gratis y cada vez que yo ponga algo lo veréis enseguida. Venga, hasta la próxima y gracias por verme. Chao.